zaga zaga zaga. Oh, oh, okay. Okay. Oh, oh, okay. 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 I can buy you anything. Big things popping. Don't worry, baby, I got money on my pocket. 'Cause you're my sexy lady, sexy lady, sexy lady, sexy lady. I can buy you anything, big things popping. Don't worry, baby, I got money on my pocket. 'Cause you're my sexy lady, sexy lady, sexy lady, sexy lady. Okay, my baby solo sale con chicos que tienen clase. No habla contigo si es que no vas a clase. Ella es Iberia, primera clase. Solo lo hará con la persona que la case. Es presumida mal, por eso la despaché. Una creída mal, por eso la rechacé. Ella no entiende que el dinero solo es un papel. No te aceptas si no tienes coche de caché. Sexy lady, be my fiance. ¿De qué vas tú? No eres Beyoncé. Ella me mata cuando me mira. Tiene caderas como Shakira. Si me quieres, págame. Ella merecía, ella. Antes que te bese me llevas a galería, ella. No es barata, la gusta Louis. Es una hustla, like my nigga Louis. I can buy you anything, big things popping. Don't worry, baby, I got money on my pocket. 'Cause you're my sexy lady, sexy lady, sexy lady, sexy lady. I can buy you anything, big things popping. Don't worry, baby, I got money on my pocket. 'Cause you're my sexy lady, sexy lady, sexy lady, sexy lady. Quiero enseñarte una vida de sueños. Cenas en París, yates en Mónaco, comida. Hola chicos y chicas de Pelo Natural, hola, saludos, soy África. Hace muchísimo que no hacemos un video de la serie de una dosis de fashion, así que me ha parecido hacer uno. Estoy esperando a que vuelva a California para hacerlos. He grabado unos cuantos antes de venirme aquí a Canadá y mientras que está aquí cargando he tenido tiempo. En fin, vamos a hacer uno. En el video de hoy voy a hacer una... voy a empezar una nueva serie. Ya tengo demasiadas series en este canal, pero bueno, voy a empezar una nueva serie. No sé si llamarla Confesiones de una zapatojólica o Confesiones de una fashionjólica. No me gusta ninguno de los dos nombres. Darme ideas de cómo la puedo llamar. Va a ser una serie que tiene que ver con en fin. Bueno, en el video de hoy entonces vamos a hablar un poquito de fashion, así que empecemos con nuestra dosis de fashion. He ido de compras, desafortunadamente. He ido de compra y este video va a ser sobre las compritas que he hecho. Es más que nada zapatos, ¿ok? Empecemos. El que más me gusta de todo lo que he comprado es este zapato. Es un zapato negro básico. El típico zapato negro básico para el trabajo. Pero está como que inclinada aquí el corte. Como que está como inclinado, no sé si lo podéis ver. Me encanta, me encanta. Es de el no sé si le puede ver bien, pero es lo que llamamos en inglés suede. No sé cómo se dice en español. Y básicamente es esa tela así como, no sé cómo se dice en español. En fin, ese es el zapato número uno. Lo compré en la tienda Aldo. El segundo zapato, que también lo compré en la tienda Aldo, es un zapato de estos. A mí me gustan los zapatos bajitos. A mí me encantan los tacones. Tengo un montón de tacones, pero también me gustan los zapatos bajitos, o sea, los planos. Y está de moda este tipo de zapato plano.
en plan mocasín, pero con el corte así masculino. Y estos también son de la tela suede, no sé cómo se dice en español. Y está muy de moda que tengan aquí los diamantes, o que tengan los pinchitos, que tampoco sé cómo se dicen en español, se llaman stats en inglés. Pero no me he comprado con los stats, me lo he comprado con los diamantitos estos. Voy a hacer videos enseñándoos cómo combino estos zapatos con algunos de mis trajecitos, pero súper elegantes. No se ven como nada así cuando lo estás viendo así, pero cuando los tienes puestos con unos vaqueros piratas o con unos piratas de tela o con zapatos o pantalones pitillo así del trabajo o pantalones de estos MC Hammer. En fin, me encantan. También de la tienda Aldo. Los siguientes son estos, que también está de moda el zapato así, en plan zapato de la bolería. Hay bowling shoes, no sé cómo los llamarán en español o en España o en los sitios que hablamos español, pero en fin, tienen esta tela aquí, este detalle aquí. No sé si la cámara es a perdonar, estoy grabando con mi cámara del ordenador, seguro que la calidad no es tan buena ni el volumen, lo siento mucho, pero en fin, son muy bonitos y me gustan muchísimo. En fin, estos también con piratas, vaqueros o piratas así de tela. En fin, los siguientes son estos. También otra vez de la tela está suede. Me gusta el suede. Ya, qué abuso, ¿no? Pero tienen aquí estos tazos, no sé cómo se dice en español, los tazos. Y tienen aquí este detalle, que me gusta porque luego me lo puedo poner con algún accesorio de oro, como por ejemplo este anillo que me he estado poniendo muchísimo últimamente. O mis pendientes que también tienen un poquito de oro y plata. Entonces, te pones una cosita de oro, me gusta. Estos son de la tienda que se llama Cold Spring. Y luego también me compré unas sandalias con la otra vez el toque. Tienen una cremallera aquí atrás y tienen el toque ese de oro. No sé si se puede ver bien. Y luego tienen el amarillo este súper amarillón, brillante. No es el amarillo de neón, de neón que ha salido de moda este verano, pero todavía es un color muy brillante. Me gusta. De estos que te alegran el día cuando te los pones. Solo que tienes que tener tu pedicura bien hecha. Y luego me compré estos botines. Son normales, de estos aquí que se arrugan en este lado. Porque aquí llueve mucho y son de la tienda Nike West. Normalitos, pero también de la tela suede. Me encanta el suede. Y mi par preferido. Mi par preferido. ¿Listas? ¡Tachán! ¿Ves que tiene la tela esta africana? Y tienen este detalle aquí también, muy orgánico, muy en plan bambú o yo qué sé. Luego tienen el recogido este en tu rodilla. ¿Rodilla? No, en tu talón. Perdonad mi español. En fin, y tienen el detalle aquí africano. Hace mucho que estoy mirando estos zapatos en la tienda Aldo. Siempre me gustaron, pero al mismo tiempo me sentía como que puedo ir a África, ahora en diciembre voy y me consigo una tela africana y yo misma me hago unos zapatos así. Qué flipada, ¿no? Se lo conté a mi madre y me dice, no, cómpratelos que no, o sea, no vas a encontrar zapatos así en África. Así que, en fin.
Me encantan, son mis favoritos, estos y estos. Tengo muchos zapatos negros básicos, pero simplemente el hecho de que el corte sea así diferente me gustan. Y como aquí en Canadá no tengo toda mi colección de zapatos, estoy un poco restringida a ciertos. Me viene bien tener estos. Y el tacón no es tan alto. El tacón no es tan alto, entonces para el trabajo está muy bien. En fin, creo que eso es todo. Ah, no, lo último que no es un zapato que también compré es este bolso. Me encanta. Tiene aquí la cadenita. Que te lo puedes poner ahí como. O sea, te lo puedes colgar. O puedes tenerlo así, en plan. En fin, eso es todo. Hace mucho que no comparto con vosotras mis compras. Pero en fin. Tengo varias cosas que compré en Sacramento, pero nunca hice videos. Así que esas simplemente las compartiré en alguno de mis videos de una dosis de fashion, enseñándoos cómo las cómo me las combino con algunos que otros trajes. En fin, el siguiente video de una dosis de fashion va a ser un episodio en el que os enseño cómo combino mis pantalones vaqueros de color rojo vivo. ¿Qué os parece eso? Estoy intentando ponerlo junto, editarlo, y ojalá lo pueda poner en el canal, subirlo próximamente. Gracias por ver mis videos. Si te ha gustado el video y quieres ver más videos de fashion, que comparta más de mis compras y más videos sobre cómo combino estos zapatos, clica esto. Por favor, compartir el video en Facebook, Twitter y suscribiros al canal. Un besito. Nos vemos en el siguiente video. Chao. I can buy you anything, big things popping. Don't worry, baby, I got money on my pocket. You my sexy lady, sexy lady.